Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Y les traigo un nuevo gameplay de Ork, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos para allá. Muy bien chicos, vamos a continuar hasta nuestra serie de Aberration. Y hoy nos volveremos a internar en la zona radiactiva en busca de huevitos de Rock Drake, porque quiero comenzar la crianza y quiero uno de un nivel un poco mejor. Este como que ya se le va notando un poco el límite. ¿Saben de qué nivel conseguimos el huevo? ¿20? ¿21? Creo, no me acuerdo bien. Pero ya para subirle el nivel a este señor está complicado. ¿Saben? Cuando llegué al nivel 92, ya para llegar al 93 ya es que era mucho, Matase lo que matase, ya no subía hasta que ya dije, como límite 93, ya ahí lo dejé. Miren, tengo un montón de este veneno, me he estado cargando todo lo que se movía. Entonces, vamos a ir. Tengo tres trajes radiactivos, por si acaso, no quiero que haya ningún problema. Este aquí específicamente tiene las alitas esas con las que podemos volar. Luego me estoy llevando, pues, uno, dos violets, y yo creo que con eso ya estamos más que listos, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué les parece si nos vamos ya? Y esto puede terminar muy mal, yo todavía no termino de comprender y dominar las artes voladoras del Rock Dream. Tiene... Oh. Hay un momento... ¿Saben? Ahí tiene como un impulso el Rock Drake. Y que se hace con el clic izquierdo. Pero es que yo no sé cuál... Es que a veces hago el impulso. Miren. No. Y a veces hago la mordida. ¿Y por qué? No tengo la menor idea. Pero bueno. A menos que... Si yo miro para arriba y hago esto... Y... que tengo que estar mirando hacia abajo. Es mi imaginación. No tengo la menor idea. Pero bueno. Chicos. Vamos a ver, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde es que era el...? Ya me acuerdo, había que seguir esta cosa, ¿verdad? ¿Esto es como la guía? Sí, creo que hay que mirar hacia abajo para que haga ese... ¡Vamos! Esa es la zona de las esporas. Ese ataque, muy bien. Creo que hay que estar mirando hacia abajo. ¿Cómo va? No veo nada. Caray, no, ¿qué es por allá? ¿Por dónde? Estoy perdido, chicos. Sí, es por allá. Vamos. Abran campo. ¿Qué voy a pasar? Quiero un par de huevitos. Pero me cago. Déjenme pasar, por favor. Esto va a ser más complicado de lo que esperaba, ¡Burdo! Eso, exacto, ese. ¡Vamos! Muy bien. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la estamina. Porque nos podemos quedar muy vendidos. Entonces vamos a ir con mucha calma. Tratando siempre... me cago, me olvidé las baterías. La nevera se va a quedar sin energía y se va a podrir toda la carne. Bueno, vamos. ¿Por dónde voy? Por aquí. Ese ataque perfecto, muy bien. Me encanta. El Rock Drake me encanta. Para desplazarse es una belleza, ¿sí? A ver, ¿por dónde tengo que ir? Solamente tenemos que... Me cago en este señor. Hasta luego. ¿Venías por mí? Ahí está, eso. Sí, es una belleza. Lo malo es que aquí cuando estamos parados no gasta energía, pero no se recupera la energía. Entonces, eso... Salta. Vamos, ¿por dónde? Por acá. Muy bien, vámonos. Muy bien, chicos. Aquí ya se empiezan a ver a los Rock Drakes. Vamos a medirnos un rato a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal estamos aquí de potencia y de aguante. Bueno, esperen que me recupero toda la energía. Y después nos vamos a ir a cargar estos Rock Drakes. A ver. Señores, ¿cómo están? He venido a saludar. No soy un infiltrado. No he venido a robar huevos. Ven para acá. Bueno, 191. Me agarró la espalda. 37. Yo hago 191. ¿Qué te parece? Me cago. ¿Pero por qué es...? Me agarra la espalda. Cago en este señor. ¡No! Déjame. Ahí está. Muy bien. La tenemos. Yo hago 191. ¿Qué te parece? Vamos a poner la luz porque va a venir alguien a molestarnos. Ya está. Vienen los sin nombre. No pasa nada. Vamos ahí con el dragoncito. Me coloco en un lugar en el cual no me puedan agarrar la espalda o el culito. Y ahí está. Nos cargamos a todo el mundo. 191 hacemos muchísimo más daño, ¿saben? Comparado con el de ellos. El problema es la estamina. Es que me canso muy rápido. Me cago. Mire, ya, es que me quedo sin estamina. ¿Y este de qué nivel es? Me cago. Ahí está. Nivel 10 apenas y lo que me ha costado. No, ¿saben qué? La clave aquí no es enfrentarse, ¿sabes? No hay que enfrentarse a los Rock Drakes. No hay que enfrentarse a nadie. A menos que estemos en el lugar donde está el huevo. Y ahí sí, ¿saben qué? Me voy a gastar esto. Mire, este ya se va ahí, ya vamos ahí, perfecto. Este también ya está que se pudre. Y para algún momento, imagínate, digo, me como uno, ya está. Pero eso, chicos, me termino de curar. Es que no, este señor no es... Ataca muy lento, ¿saben?
Ataca muy lento. No es para ir a enfrentarte con otros dinos, porque han visto que nos pueden complicar mucho la cosa. El espino sí ataca muy rápido y tiene un ataque de aire. Área. Entonces nos viene muchísimo mejor. Voy a quitar todo esto. Hago esto de ahí. No lo necesito. Fuera. Vamos a quitar todo lo que me ocupe peso. Listo. Bueno, chicos, vamos. Ven, como les digo, hemos atacado a dos y apenas nos subió la experiencia. Es que ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, vamos a buscar... ¿Por dónde iría yo? Ahí están los huevos. Yo voy a esquivar a estos señores. Permiso. Ahí está. Perfecto, chicos. Zona de huevos. Estamos en la zona de huevos. ¿Qué es lo malo? Es que hay un montón de rock drakes. ¿Qué debería hacer yo con estos señores? Primero que nada, vamos a buscar dónde... Ay, es que me van a atacar todos, ¿verdad? Ahí hay un huevo. Lo acabo de ver, pero estamos un poquito lejos. Esperen, ¿puedo sacar el arma aquí? Sí que puedo sacar el arma, pero... El caso es que este greñudo no me deja ver. Bueno, guarde el arma. Yo lo estoy viendo, está allá al fondo. ¿Saben qué? Voy a ir. Aquí abajo acabo de ver... Ah, no es. Uf, pues deséame suerte, yo voy. Agarra. Ya me he quedado pillado. Ahí está. Uf. Me cago. Déjame salir. Es que este se puede complicar mucho la vida, ¿saben? Este señor se puede complicar mucho la vida solito. ¿Dónde está el huevo? Si lo había visto hace un rato. Ahí está, ya lo vi. Mira, aquí hay varios huevos. La cosa es... ¿Cómo le hago yo para agarrar esos huevos sin que todos me maten? Digo, sin que todos me ataquen. ¿Es una cantidad de huevos? A ver. ¿Puedo ver el nivel del huevo? Nido de... No, es que no. Voy a tener que ir para arriba. Súbete. ¿Será que si yo me meto aquí, me atacan? ¿Hola? ¿Nadie? Listo, me voy a bajar. Nivel 6, no. No me voy a arriesgar a que me ataquen todos los rock drakes por un nivel 6. Así que, a ver. ¿Qué tal? Esto es muy molesto. A ver. ¿Qué son estos? ¿Son árboles petrificados? No sé, pero resisten bastante. Muy bien, pues nada, vamos a ver qué tal está este huevito de acá. Me cago, sube. Eso, muy bien. Muy bien, estamos en busca de aquel huevo que nos haga feliz. Aquí yo me bajo. ¿Saben? La estrategia va a ser agarrar el huevo. ¡Oh! Nivel 42. Ojo. ¿Yo cómo hago esto? ¿Me la juego? ¡Me la juego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Viene? ¡Viene! ¡Corre! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Corre! No, ¿para dónde vas? Está bien que los quieras marear, pero me cago, no tenías que ir para allá. Me están siguiendo. Uy, ¿dónde me agarren todos esos? Corre. Listo. Viene. Yo me voy, hasta luego. ¿Me están siguiendo? Uy, me sigue. ¿Dónde estoy yendo? No tengo la menor idea, ¿eh? Tengo la impresión de que no debería estar aquí yo. ¡No! Yo me voy. Me sigue.
Voy a ir por acá. Uy, no debería estar aquí. ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿No me sigue? Súbete, súbete, súbete. Ya está. Recupera energía. Recupera energía por lo que más quieras. No sé dónde, no sé dónde estoy, chicos. Estoy perdido y tengo mucho miedo. Ya está. Súbete, súbete. Súbete, súbete. Hazme el favor y súbete. Pero tenemos un huevo de nivel 42. ¿Saben? Quiero otro huevo. Y sí, voy a ir por otro huevo, me cago. Voy a ir por otro huevo, pero que tenga un nivel... arriba de 30 y ya soy feliz, ¿eh? Arriba de 30 y soy feliz. Pero la cosa es saber por dónde escapar, me cago. El problema es que yo ahora mismo no sé ni dónde estoy. Me cago. ¿Cómo hago para...? ¿Cómo regreso? Que no tengo la menor idea de dónde estoy. ¡Uy! Perdón, señor. No quiero importunarlo. ¿Cómo está el mapa? ¿Cómo está mi...? A la mitad, perfecto. No pasa nada. Estoy donde... No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. A ver. Vamos a ver. Si yo voy... Voy a hacer la prueba y voy a ir para allá. ¡Vamos! Vaya, 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 vaya. ¡No! 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 ¡Vete, mátalo! Disculpe, señores, no quise importunarlos. ¡Agárrate, agárrate! ¿Me está siguiendo? No me está siguiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Saben qué? Tengo la ligera impresión de que he bajado mucho. Eso, recupera energía. Uy, no debería estar aquí, definitivamente. Aquí no debería estar, estoy demasiado bajo. Mire, mire, ¿y eso de qué es? ¿Eso de qué? ¿Eso? ¿Qué digno es esa cosa? Uf, vámonos, vámonos de aquí. Me tengo mucho miedo, chicos, no les voy a engañar. Vamos, vamos, sube, 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 sube. Voy a buscar la manera de salir de acá. Yo creo que es por allá. Algo, mi instinto me dice que es por allá. Vamos. Eso, agárrate por ahí. Con mucho cuidado. ¿Por dónde debería ir? Yo no tengo la menor idea. ¡Sube! Eso, vamos. Voy a ir esquivando, voy a ir esquivando. Soy un ninja. Nadie me ve. ¿Será que la salida está por allá? Yo creo que sí. Vamos. ¡Me cago! ¡No hagas eso! Eso. Así, 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 así. Por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien, muy bien. Estamos aquí, estamos aquí, estamos. Ya ubicado donde estamos. Ya está, ya ubicado donde estamos. La cosa es. Es que tengo que aprender a manejar mi Rock Drake. Aquí hay uno. Y hay otro. Tengo que buscar una zona segura. Una zona segura. Voy a irme para allá. Vamos. Aquí no hay. Muy bien, aquí hay uno. No pasa nada. Miren, ahí hay más huevos. Muy bien, perfecto, chicos. Nadie me ataca aquí, nadie me ataca aquí. Lo que voy a hacer... Eso no sé si son los nidos que ya revisé o no... Es que no estoy totalmente perdido, ¿saben? Aquí hay más huevos... Ahí hay un... Tengo que ver por dónde salgo. Es que donde me agarren o me tranquen alguna parte, estoy muertísimo. Esto está repleto. Tengo que escapar de alguna manera. Vamos a ir a ver otro de los huevos. ¿Cómo está el peso? Estamos bien de peso, no pasa nada. Bien, vamos. Agárrate, perfecto. No hay nadie por ahí. Todavía no hay una mamá por ahí enojada que me quiere comer, ¿verdad? Vamos a revisar estos huevos otra vez. Otra vez digo, me cago, ve para arriba. Vamos, no sé si son los que he revisado ya hace un rato. No creo.
Perfecto. Nivel 21. Nah, nivel 21 no. Ven para acá. Nivel 21 no. Este es de nivel 21. Ahora la cosa es, ¿dónde está el otro huevo? ¿Había otro huevo por acá? Señores, ¿y el otro huevo? Esperen, ahora lo encuentro, ahora lo encuentro. Vamos. Creo que era ese. Sí, ese. Ahí está, perfecto. Muy bien, revisamos este huevo. Mete. Eso. Complicado. Nos ponemos para escapar directamente. Ahí. Listo. Muy bien. Bájate. No. Me cago. ¿Y dónde está 7? ¡Wows! ¡Vamos! Ahí está. Perfecto. Si soy un escalador experimentado, quita esa cosa ya. No me va a dejar pasar este señor. Me cago. Ahí está. Ahora sí no me caigo. Muy bien. Nivel 6. No me interesa. Por allá. Pero salta, hijo mío. ¿Me debería cargar primero a los Rogue Drakes? Tal vez sería una estrategia mejor. Tal vez sí, tal vez no. Vamos allá. Muy bien. Yo no sé si lo he revisado o no. No estoy seguro. Cago. Date la vuelta, por favor. No hagas... Quieta ya. Baja. Listo. No te caigas, por favor. Nivel... Nivel 37. Listo, chicos. Es este. La cosa es que tenemos que salir rajando. Esperen. Bájate. Dame espacio ahora. Me cago. No me va a dejar. Ahí tal vez. Nivel 37. Muy bien, chicos, es este. Ahora, vamos a hacer una estrategia. ¿Por dónde me voy? Voy a rajar. Para allá. Ese yo creo que es el de nivel 37. Es que no, donde me agarre con un nivel 37 no la cuento. Porque van a venir todos los señores. No, este es nivel 4, pero el de 37 seguro que viene. Ya. Entonces agarro el huevo. Me monto. Me voy para allá. Perfecto, muy bien. ¿Vos? No, me cago, agarra el huevo. A ver. Agarra el huevo. ¡Oye! ¡Vamos! Ahí está, vamos. No te caigas. Date la vuelta. Me cago, es que eso es lo que decía yo. Recupera un poco de energía. Ahora sube. Vete. Sube. Eso, sube. Tenemos que escapar. La cosa no es pelear, la cosa es escapar. No. Vete. No pelees. Perfecto. ¡Me cago! Vete.
Muy bien, recupera vida. Perfecto, vete. Pero sube, me cago. Eso, sube, 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 sube. Muy bien, me voy, me voy. Recupero un poco de energía. Viene, viene todos, me hacen bucaque. Hasta luego. Muy bien, me voy, me voy, me voy, me voy. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ya está. Recupero energía, recupero energía. Me he puesto muy nervioso. Estoy viendo algo que sale del piso. Algo que no me gusta mucho. ¿Vienen los Ortex? ¿No vienen? ¿No vienen? Uf, creo que me he salvado. Muy bien, voy. Vámonos, 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 vámonos. Perdón, compañero. Hasta luego. Vamos a ir caminando con mucho cuidado. ¡Uf! ¡Me cago! Me ha asustado, me he meado, me he cagado, me he hecho de todo, oigan. Pero tenemos dos huevos top potentes. Vámonos a la casa. Ya no quiero volver aquí. Espero solamente, lo único que quiero y ruego, por favor, es que sea macho y hembra. Donde no sean macho y hembra, esto va a ser bastante gracioso. Debería quedarme y buscar otro huevo, me cago, ¿no? Debería ser un cobarde. Qué lástima que lo sea, así que me voy a largar de aquí. Voy a ir así con calma porque no confío en mis habilidades voladoras. Así que, a ver, ¿pero por dónde? ¿Estoy yendo bien? Creo que estoy yendo bien. Muy bien, vamos, salta, salta, vamos. Ahí está. Ya me voy. Necesitamos hacer una ruta de escape, ¿saben? Una ruta de escape. Una ruta de escape. Es que me atacan 4 o 5 rock drakes. Tal vez venir con más rock drakes. No, es que sería un lío. Es que imagínense. Yo no sé si me siguen volando o no me siguen. No, es que va, es mucho lío. De verdad, muy, mucho, mucho lío. Vamos. Vamos con calma. Vamos a la casita. ¿Saben? Bajar es mucho más sencillo que subir. Me voy a poner el traje. Perfecto, vámonos. ¿Será que yo llego allá? Yo llego, vamos. Perfecto. A ver, huevo de Rock Drake de nivel 37. Huevo de Rock Drake de nivel 42. Este es una bestia, una belleza. Ojalá pudiéramos ver el género, el sexo del Dino. Y eso sería increíble. ¿Saben? No, aunque, claro, es que como vamos a ver, necesitaríamos una máquina de rayos X. Aunque debería ser interesante que pusieran una mascota, estas que llevas en el hombro, que te pudiera decir el sexo del Dino que estás por incubar, ¿no? Sería bastante interesante que hicieran eso los creadores de Ark. Bastante útil, la verdad. Qué sé yo, pongan un pollo que te puedas cargar al hombro y te diga que de qué sexo es tu huevo. ¿Por qué un pollo? Porque no se me ocurre nada más interesante. ¡Vámonos! Que este para bajar es muy bueno, pero para subir ya ni tanto. ¡Vamos! Planea, 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 planea. Ahí está. Bueno, creo que voy a ir a pie, así, paseando, mirando todo lo bonito que es este lugar. ¡Muy bien! ¡Trepa, muchacho, trepa! Perfecto, es que este señor es una belleza. Claro, claro, casi es mucho más sencillo. ¡Vamos! Y ya estamos en la superficie. ¡Perfectos! ¿Dónde estoy? Uf, es que no sé muy bien. Ahí está el cuerpo. ¿Qué es un cuerpo eso o qué es? Parece como si fueran. ¿Qué tal? Acabo, ahí está, perfecto. Es como si fuera la columna vertebral de algo, ¿saben? O al menos a mí me da esa sensación. No sé ustedes. Muy bien, ya estamos aquí. ¿Y dónde es aquí? Me cago, ¿dónde apareció yo? No es por acá. ¿Esa es la superficie? Bueno, a modo de explorar, vamos para allá. Aquí hay una ratatopo.
Pero planea, me cago en todo. ¿Dónde hemos aparecido? Ah, por acá. Bueno, como que prefiero este lugar. Creo que lo conozco un poco mejor. Así que por acá nos vamos, chicos. Yo creo que va a ser más sencillo. Vamos. Muy bien, ya estamos aquí, chicos. Hogar, dulce hogar. Me da una vuelta tremenda, ¿saben? He aparecido allá en la superficie y he llegado hasta acá. Está así complicado. Pero hemos conseguido dos huevos de un nivel bastante, bastante interesantes, ¿eh? Lo lindo sería ahora que fueran macho y hembra. Si no, esto va a ser bastante gracioso. Pero bueno, vamos a dejar a estos señores por acá. Que se estén haciendo lo malo. Es que tarda como 10 minutos en hacerse todo esto. A ver. De acá. Vamos a botar un huevito por acá y huevito por allá. Listo. Chicos, ¿cuánto es? ¿Se pudre? ¿Demasiado caliente? Me cago, ya me quedo. Demasiado caliente. Incubando. Ah. Espérense. No, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Cómo es? Esa. Ah, es que este quiero que. Es que tienen que estar mirando hacia este lado. Si no, no tiene sentido. Porque si no, van a salir mirando hacia la pared. ¿Eh? ¿Qué tal? Demasiado caliente. ¿Y no se pueden poner dos huevos a la vez? Me pregunto yo. Pues vea. Ahí, ahí. Demasiado caliente. Me cago. ¿O es la puerta? Vamos a hacer la prueba colocándolo así. Demasiado caliente. Creo que... A ver tú, ¿cómo estás? Está incubando. Pero ¿y este por qué? Demasiado caliente. Creo que vamos a tener que hacer esto uno por uno. ¿Me estás diciendo eso? A ver, lo voy a colocar de este lado. Vamos. No, pero colócate un poco más, más aquí, porfa. No. Hay que hacerlo uno por uno. Entonces, primero ponemos un dragón de roca y luego otro dragón de roca. Son 12 minutos, chicos. Es mucho tiempo. Este resultado lo vamos a tener que ver en el siguiente capítulo. Pero... nos ha ido bien. Hemos conseguido dos dinos bastante interesantes. Este nivel 42 es el que más me... Oh, es que... Con este vamos a hacer de todo, ¿saben? Con este señor vamos a ir a las... ¿Cómo es que se llama? A conseguir los artefactos ya. Le voy a subir el nivel. De ser posible al máximo. O cercano al máximo. Y nos vamos a ir por los artefactos. Yo todavía no tengo la menor idea de cómo son las cuevas aquí. Si son más complicadas o no. Pero vamos a averiguarlo, chicos. A la superficie también. Una vez que este esté en su máximo nivel. A la superficie también nos vamos. Bueno, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo. Disculpen, este se va a subir un poco más tarde. Recién estoy terminando de grabarlo. Voy a editar y lo subo inmediatamente. Tal vez una hora después, una hora y media después de lo normal va a estar este video. Pero bueno, chicos, por acá vamos a dejar el capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y nos vemos en el siguiente Gunplay.